soy todo lo que yo más quiero hoy. No niego mi esencia, se nota mi ausencia, pero I'm gonna show you like this. 38 minutos que nos separan de las 19 horas en la República Argentina. Y como lo anunciamos al principio del programa y en las redes sociales, hoy vamos a recibir a Josefina Anselmo, ¿eh? Vamos a darle la bienvenida, ya está en los estudios. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy... Ay, perdón. No pasa nada. Arranco así, ¿no? Arrancaste bien, así se arranca. Muy bien, muy agradecida de estar acá y la verdad muy contenta. Bueno, me alegro. ¿Qué repercusiones tuvo Chamana? Porque ya se viene tu primer álbum como solista, lo estrenaste el día de ayer, hubo una difusión tremenda. Para mí es algo increíblemente hermoso, o sea, más allá de la repercusión, que ojalá tenga muchísima repercusión, pero más allá de eso, como que siento que es un logro para mí haber logrado tanto... en tan poco tiempo y nada y haber tenido todo el tiempo del mundo y no haber hecho nada. Pará, como que porque eso vamos, me pasa. Pará. Pero bueno, pará, vos, decís, vos venís tocando hace mucho tiempo. Claro. Tuviste muchísimas formaciones, bandas. Empecemos por ahí. Sí. No, sí, claro. Porque vi en alguna nota que comenzaste a los 16 años, claro, con la guitarra, y de ahí en adelante tu vida musical fue creciendo hasta el día de hoy. Exactamente, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, pero, o sea, sí, como compositora siempre compuse temas, siempre, pero nunca llegué hasta el punto de decir, bueno, grabo mis cosas y las saco, más bien, sí, algún que otro tema que nos hemos juntado con amigos a tocar y qué sé yo, que sí eran mis temas y todo, pero no como lanzarme a grabar un disco, y más que nada en este momento que lo grabé, lo produje yo también y lo mezclé yo. Como que fue una súper gran responsabilidad, pero me parece que es un viaje de ida. Te sumergiste en la música totalmente y no y a la vez todas esas herramientas seguramente te hacen crear de otra forma y pensar exacto de otra forma la música también, ¿no? Como que exacto te autoalimentaste con eso, digamos, con, sí, esa, sí, con ese sí trabajo. Y la forma en la que una se pone a grabar y dice, bueno, como tipo, esto no me gustó y no tengo que depender de nadie a volver a ir a grabar a ese lugar. Simplemente al otro día escucho y digo, uy, no, esta voz está horrible, claro, y la vuelvo a grabar, y la vuelvo a grabar, y nada, eso. Dijiste una palabra muy importante cuando estábamos fuera de aire, que dijiste que es autogestivo. Claro. Esto es un concepto que es muy importante en cómo estás planteando tu música. Eso quiere decir que vos te bancás, que vos te autogestionás. Exacto. Y que vos haces todo. Sí. Claro. Es como la que dicen, la del circo, ¿cómo era? Papelito. Que el chabón vendía las entradas, actuaba, hacía todo. Pateaba, cabeceaba, metía bueno, el gol. Sí, me siento un poco así, pero re bien. Igual. Claro. Me encanta. O sea, porque aprendí un montón de cosas de mezcla y de edición que están re buenas saberlas. ¿Te pensás como productora también? Como para decir, bueno, voy a agarrar una banda también y producirla. Podría ser, no sé. Es tan reciente. Claro. Sí, es muy reciente y nada. Como que realmente puse un parate en mi vida y dije, bueno, necesito invertir, tipo, guita en comprarme los equipos que necesito, pim, pam, pum, los compro, tipo, me dejo de excusas, ¿no? Porque ya los temas que hacía antes ya me suenan viejos ahora. Entonces, estos temas que estoy haciendo ahora son total y completamente nuevos. Tienen otra impronta, claro, ¿no? Claro, me representan en este momento de mi vida. Está bien. Cuando dijiste poco tiempo por ahí para preparar todo este proceso, todo el proyecto, ¿cuánto tiempo te llevó? Hace 2 meses y medio que grabé esta música y ya salió con video y todo. Me estás jodiendo. No, es rapidísimo. Así. Sí. Ponele que 3 meses y ya tenemos 3 videoclips. No, impresionante. Sí. Una vorágine y como un los tornado. Videoclips son de Nicolás Cosia, de Palmer Films. Tremendo. Y son así todo plano secuencia, como one shot. No, bueno, porque es bien fresco. Es bien fresco, además que hay como una cosa también de una casa, de un living. Re, sí. Aparece el tarot también, ahí yo me acuerdo que te. Aparece el tarot en todos los videos. Claro, mirá. Me encanta, sí. Lo venís estudiando, lo venís pensando. Sí. Es parte de tu vida, digamos, claro. Sí. ¿Hay un significado en esas primeras 3 cartas? Claro. Es parte de mi vida, sí. Está. De hecho, como que el video tiene cositas, ¿viste? Como que. No sé, descúbranla. No, tiene detalle, tipo, claro, un lineamiento, claro. Sí, tiene una tele que está Alice Crowley, ponele ahí como medio de fondo, como cositas. Bueno, él siempre fue amado por todas las bandas, los Doors, por ejemplo, el primer disco está en la parte de atrás, claro. O Zeppelin también, ¿no? Como que, sí, hasta o los Beatles también, claro. Sí. Sí. De una. Crowley hasta aparece. Tiene un mazo de tarot el chabón. Claro, maravilloso. Loco.
Así a pleno, que... a pleno. Entonces, digamos que... Soy todo... la loca esotérica. Es que va con la música, ¿no? Yo creo que van muy de la mano también. Re, puede ser. Que van muy de la mano. Sí, sí. ¿El qué decir que va de la mano? O con el arte. El esoterismo, claro. En general, así, como que los músicos, las músicas, les músiques, siempre como que indagaron mucho. Son gente muy curiosa, entonces... Mal. Como que encuentran ahí, viste, en esos lugares donde por ahí no está tan... Bueno, vos podés hablar bastante del tarot porque obviamente te dedicás, pero esas tres cartas que por ahí que ponés al principio, ¿tienen algún significado especial? ¿Las elegiste por algo o solamente por una artística nomás? No, creo que... No, me acuerdo que estaba la estrella, me parece. Ese tarot es, como le comentaba a Esteban acá, son del After Tarot, que son como... dan un paso más de lo que es el tarot convencional. Uh-huh. O sea... Como decíamos, un ejemplo, no sé, el loco que está a punto de saltar, tipo, en esa carta ya saltó el chabón. O se está agarrando del precipicio, ¿no? Como, ¿qué tenemos acá? Ahí. Hay un mazo de tarot Marsella ahí, si querés buscarlas o encontrarlas, o sacarte tres y mirarlas, ¿viste? Es como que vamos a hacer un jueguito, si tenemos. Mirá, son al revés. Qué bueno que esté el tarot, ¿no? Qué bueno que esté en un video y que es un orgullo, le decía hace un ratito, porque esto se... O sea, salió de acá al mundo esto, ¿no? Como... Totalmente. Se escucha en Connecticut. Sí, claro, más vale. Sí. Sí. Vale. Se está escuchando ahora en la Universidad de Kansas. ¿Por qué no? No, es cierto. Mentira. Sí, puede ser, sí. Todo sí, puede pasar. Las redes sociales llegan a todos lados. Yo sí. No sé, subís algo y... Nunca se sabe a dónde se llega. Mundo, qué sé yo. Que uno mira el que hablamos. José, mientras tanto te voy preguntando... ¿cómo venís preparando este primer álbum? ¿Ya tenés fecha decidida? ¿Lo vas viendo? ¿Lo vas tanteando? ¿Cómo lo manejas? Me gustaría hacer una fecha como del disco, digamos, en Olavarría, digo, mi ciudad natal. Y después me gustaría hacer, sí, obvio, en Capital y mover un poco más. Fecha todavía nada, no hay nada estipulado. No, pero yo me di cuenta que no sé si hace falta mucha organización para sacar fechas. De hecho, ayer estaba averiguando y me dijeron de acá un mes y yo dije, no. Claro, vos querés tocarlo ya, querés que tocarlo ahora ya, claro. Claro, uh-huh. Como que no sentí que haga falta tipo un millón de años de previos, sino simplemente, por ahí más en Capital puede ser, pero tranquila. Bien. O sea, estuve bastante acelerada con el tema de hacer el disco y los videoclips y todo eso, como que no me quiero tampoco acelerar a tocar en vivo y que suene mal, ¿viste? Querés ensayar mucho y después, ¿no?, hacer el otro paso que es vital, ¿no? Tal cual. Bien, y quiero que me cuentes un poco, porque vos estabas en México, uh-huh, viviendo, uh-huh, volviste, uh-huh, a la Argentina, siendo mamá, uh-huh, y después todo ese proceso hasta el día de hoy, ¿qué tenés para contar de estos dos años, ¿no? Porque fueron bastante intensos, me parece. Sí. Bueno, ni hablar que me agarró el tema pandemia, ¿no? Uh-huh. Como que estaba trabajando, o sea, estaba tocando muchísimo, tipo de domingo a domingo, pero eso está re bueno porque te curtís como de tocar en vivo, ¿no? De tocar cualquier música, cualquier cosa, ahí en Playa del Carmen. Y bueno, y de repente cayó la pandemia, obviamente, y nada, eso es como que nos mató a todos. Nada, eso. Y mi hija nació en México, es mexicana. ¿Cómo se llama? Charlotte. ¿Cómo vive la música de ella, ¿no? En tu proceso, ¿cómo lo ves? De hecho, yo volví a Playa del Carmen y ella era muy chiquita y estaban todas las tocadas donde yo estaba. Claro, ya nació escuchando buena música, ahí, digamos, claro. Pero bueno, yo no le insisto tampoco así como mucho. No le impones, claro, no hay imposición, claro. No. Escucha sus propias bandas de bebés, yo qué sé. Bueno, también en tus redes sociales estuviste un poco haciendo música de las intros de diferentes dibujos. Hay una a mí que me quedó, no de los dibujos animados, sino de esa pelea con Mauro Viale con Samín. Con Samir, sí. Es tremendo, tremendo lo que haces ahí. La verdad que el final es épico porque la patada que le pega. El chabón X le pega una patada porque sí. Es terrible. Sí. Y es terrible vos cómo le das ahí el ting. Me encantó. Sí. Bueno, ¿cómo se te ocurrió? ¿Lo fuiste procesando a eso? Porque.
me imagino que fue una transformación. Por eso te preguntaba por estos dos años, porque eso fue en el 2021, ¿puede ser? Sí, sí. Empecé a hacer como... No sé, se me ocurrió y digo, bueno... también estaba con mi hija sola acá, o sola, con mi mamá y papá, con mucha ayuda, ¿no? Pero bueno, como que tampoco me veía grabando mi música hasta ese entonces, ¿no? O sea, sinceramente, lo de grabar lo mío me agarró este año y fue como un clic así, de tipo, pim, pam, pum, hago, ta, da, 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 da. Pero antes nunca dejé de tocar jamás. Entonces digo, bueno, tengo que volcar esa tipo esa manija que tengo. Yo no puedo tocar en vivo, pues no puedo irme de noche porque mi hija es muy bebé. Claro. Entonces claro. Voy a aprovechar tipo toda esa manija. A cocinar, ¿no? Hacer, a cocinar música. A hacer videos o hacer cositas. Y nada, me copó la de hacer videos de dibujitos animados y demás. Y bueno, esta la de... La de la pelea, ¿no? La no sé, la... como que estaba improvisando, ¿no? Pero quedó espectacular. Pero bueno, sí. Quiero ver si lo puedo poner así... Queda, pero bueno. El concepto de letras y eso, ¿cómo te manejas? ¿Vas leyendo libros? ¿Vas pensando las letras? ¿Aparecen? ¿Soñás cosas? ¿Cómo surge por ahí decir, bueno, tengo que componer una letra para este sonido? ¿O te llega la letra ya y lista? ¿Cómo no, te cuento cómo fue lo de estos temas. Uh-huh. Los de estos temas fue más como que yo canto la melodía, cualquier cosa. Uh-huh. A veces hasta me salen muchas cosas en inglés. Entonces después como trato de llevar esa melodía a lo que yo componga en cuanto a letras. Las letras, no sé, como que son más de desamor igual. De estas desamor, últimas, claro. Esas últimas canciones, porque probablemente salgan 5 y luego otras 5, como un disco dividido va a ser. ¿Te imaginas gente cantando tus canciones? ¿Ya te la imaginabas? ¿Te imaginas un grupito de personas ahí como...? ¿Tipo un cover de mío? ¿Así? No, digo, por ahí vas ya tipo, te imaginas el show y que va a haber gente que va a estar cantando. Porque para mí va a pegar muchísimo a eso y la gente va ya a saber la letra y va a cantar arriba tuyo. O sea, ojalá, que cuando pasa eso de que el público ya conoce o ya entiende la canción y ya la va disfrutando antes del show, incluso. Eso está bueno. Claro, sí, obvio. Va a pasar, para mí va a pasar, tiene mucha, sí, mucha frescura. Y también me pongo a pensar un poco, porque estás, sos reconocida en el ambiente musical, en el ambiente de los músicos. Cuando vas a tocar, sabemos quién es Josefina Anselmo y cómo toca la guitarra, ¿no? ¿De alguna manera crees que influís en algunas personas? Alguna persona se te acercó, che, José, me encanta lo que haces, gracias a vos empecé a tocar la guitarra, o no sé, o, sí, o me inspirás para hacer tal cosa. De hecho, eso es para mí un motor para seguir tocando. Mm. O sea, más allá de que yo, para seguir tocando públicamente, digamos, porque tocar siempre voy a tocar, porque, claro, tipo, ese, o sea, la música es, o sea, me ha salvado la vida tantas veces, ¿no? Es mi motor de vivir, nunca voy a dejar de tocar, pero digo, mi motor para seguir tocando públicamente o para hacer cosas públicas, me parece que es más eso, como tratar de influir a la gente, nada, que empiecen a tocar, y más que nada mujeres, ¿no? Como es en este último tiempo que veo un montón de guitarristas mujeres que se tocan todo, la verdad, y es tremendo. Bueno, cuando yo empecé, la verdad, como que no tenía muchos referentes, tenía, no sé, Lita Ford, así, como, claro, gente de otra época y de claro. Pero no, tipo locales, tenías que buscar, ¿entendés? Tenías que buscar mucho. Ahora por ahí... Algo por año, por ahí, no. Ahora no. Pim, pam, pum, y encontrás un montón y son unas genias y eso está re bueno y eso me encanta. Pues, y también te pueden alimentar, ¿entendés? A vos y vos a obvio, ellas, obvio. Claro, porque empieza la música como un diálogo y está buenísimo que eso pase, obvio que ¿no? Sí, sí. Y así que, nada, obviamente, me encanta. Sí. Además que la música tiene esta cosa terapéutica, ¿no? Que vas a un show, ponele, y vas mambiada y de golpe escuchaste una canción y te hizo sentir re bien. Y dormís y estás mejor, qué sé yo, ¿no? Sí, más vale. Yo creo que eso, obvio, también tiene por ahí tu canción, esto de Chamana. Yo creo que le da la voz a un montón de chicas, de mujeres, ¿no? Tal cual, tal cual. Van a cantar y también se van a sentir bien. O les va, no sé, están bajón, se ponen la canción y después se ponen a estudiar, qué sé yo. No sé, se pelearon con alguien y escucharon el tema y le hizo bien. Ah, eso sí, de una. Viste que tiene o eso si la te, música, si ¿no? Te resuena la letra también. Claro, por eso. Repiola. Es un mantra, viste, que sí, lo empezás a cantar sin, claro, darte cuenta, viste, y ya te ayuda. Obvio que sí. Eso como... también trato, como que siempre tenga como un final, claro, o algo como un mensaje contento, sume, ¿no? Claro. Claro, que te sume, ¿no? Es como que, sí, como que toda una porquería, ¿no? Porque tenés razón, es como un mantra, como, claro, que si como vos que lo cantás, mantra, cantás y lo decís, lo decís, es tipo, te suma, parte, claro, de tu, sé, afirmación del universo. Claro. Bien,
Vos sabés que yo la primera vez que empecé a escuchar Ácido Plexipus en aquel momento, me llamaba mucho la atención la guitarra. Uh-huh. Y siempre tuve en realidad ganas de hablar con vos para, digamos, porque me interesaba mucho todo tu trabajo, tu trayectoria, y durante este tiempo estuve leyendo noticias, viendo algunas notas tuyas, y la verdad que me pareció muy interesante toda esta movida cuando te fuiste a Buenos Aires, que ahí te fuiste con una banda de Argentina hacia México. Claro. En el año 2016, ¿no? Sí, sí. ¿La banda cómo es el nombre? Esa se llama GP3F, el General Paz y la Triple Frontera. Bien. Sí, me fui en 2016 y en el 2017 otra vez. Ahí tocamos en el Vive Latino, eso estuvo bueno. Bien. Sí. Y después, digamos, la relación con los chicos de Ácido, uh-huh, siempre estuvo como muy presente, ¿no? De hecho, el Chucky está participando en el bajo. Claro. Sí, 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 obvio. De hecho, sí, el Chucky grabó los bajos y ahora en la banda que estoy armando, el Liso va a tocar la bata. Bueno, el Jera ni hablar porque el Jera está lejos. Sí. Bueno, pero esos músicos son gente muy grosa, ¿no? Sí, más todos mal. Sabemos, sí, quiénes son, el Liso, el Chucky. Obvio, sí, y, sí. Bueno, Jera, que tiene una voz. La última vez lo escuchamos cantando David Bowie, ¿te acordás? Sí, claro. Vamos a ver unos covers de Bowie. Es verdad. Sí, sí. En algún momento se ha hablado de decir, che, ¿podemos hacer algo alguna vez, volver? ¿O quedó ahí como, no, como siempre, una buena experiencia? O sea, obviamente siempre va a quedar en nuestros corazones y si podemos lograr juntarnos los cuatro, obviamente que sí, no es algo que no pueda llegar a surgir. O sea, no es que estamos peleados, ¿entendés? Y nada que ver, cada cual tomó su camino y listo, no es que algo nos detiene. Esto de crecer a veces hace que uno por ahí, ¿no?, tenga que hablar con otra gente, conocer otras personas. Sí, no, sí, no todo el mundo tiene los mismos sueños y las mismas, no sé, que está re bien eso también. Claro. De, ¿no?, una, de una que sí. Bueno, estamos hablando con Josefina Anselmo, que nos está contando un poco sobre lo que se viene en su primer álbum. Me imagino el día de ayer, ¿cómo estabas? ¿Ansiosa, manejando ansiedad, hablando con mucha gente, tratando de estar al tanto cómo iban llegando los mensajes? Sí, lo único que hice en realidad fue... Porque esta vez en realidad salió solo el video en YouTube, ¿no? Como que tengo pensado la música sacarla la semana que viene, tal vez. Para que la gente lo pueda escuchar en otras plataformas, como Spotify, ponele. Ajá. ¿Por qué hice eso? No sé. Pero me salió sacar un videoclip primero. Y a ver qué pasa o qué surge. O sea, ya te digo, más allá de la repercusión, siento que es más lo que repercutió en mí, tipo, haber logrado esto, que cualquier otra cosa. Con cómo te afecta y cómo te transformás vos a través de tu arte, ¿no? Claro. Exacto. Como dialogar con tu obra, sí, está muy sí, bueno. Sí, eso. Sí, sí. Compartirlo es parte del proceso, pero lo que más me significó para mí fue el proceso en sí, de haber hecho eso, finalmente. Bien, estoy un poco desconcentrado en este momento porque estamos escuchando una, no sé si al aire no sale, pero me cuesta, sí, me está costando concentrarme. José, te puedo decir José, perdón, sí, por, obvio, por la confianza, pero quisiera saber si, en realidad quiero saber fechas, no hay fechas. No por el momento, pero bueno, yo sé que en un mes, más o menos, un mes y piquín, está. Estaría bueno que diga por ahí también su Instagram, ¿no? Donde van también a mostrar sus fechas y eso, donde va. Dale. A decir bueno, va a tocar, me pueden, ¿no?, buscar, sí, claro, en Instagram como Josefina Anselmo. Bueno, en YouTube también. Claro, para difusión, para ver cuándo vas a tocar, ¿viste? Exacto. Igual va a saltar la data por todos, sí, lados, sí, así que sí, eso, sí, eso está genial. O cualquier cosa me invitan de nuevo y vengo y digo, ¿es la fecha? De una que sí. Bueno, ¿y fechas para alguna tocada o alguna invitación que tengas? No, aún no. Es que por eso te digo que es tan reciente, como que le puse mucha pila al tema de la grabación y qué sé yo, que... Nada, fue maravilloso. Y ahora viene la segunda parte, que es la de la tocada en vivo, que veremos qué sale. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Por qué tocaré? Claro. Bien, bien, excelente. Bueno, no sé si querés comentar alguna otra cosa que quieras decir, no sé, algún mensaje que se
no sé, aquella persona que recién está empezando, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué le pudieras decir? Porque seguramente, la pregunta es esta, primero, uh-huh. ¿en algún momento de tu vida, de todo este trayecto, se te fue para abajo la idea de decir, che, me parece que no puedo seguir, capaz que voy a ver más adelante, vamos a cortar acá con la música y, no sé, arranco para otro lado, o te lo planteaste y dijiste, no, ni en pedo voy a dejar, sigo por acá? Con la música no, o sea, nunca dejaría de tocar la guitarra o de escuchar Bien. Música. Más que nada de tocar la guitarra. Pero sí como con el tema de tener ese sueño, el otro día lo hablaba como con un amigo, como que venimos de por ahí, o yo, de una época en que estabas esperando como el sueño americano todo el tiempo, ¿no? Como de irte a Estados Unidos, o como de que te llame un productor y no sé qué. Y ahora hay un montón de cosas que garpan autogestivamente y obviamente hay que invertir y todo eso. Pero no es como que estás buscando a que te vea un productor o algo así. Que sí, igual re puede pasar, ¿no? Pero creo que más que nada se trata de hacer... O sea, con respecto a lo primero de darle un mensaje a alguien, siento que... La música es algo abstracto y hermoso y siento que si realmente te sentís tocada o tocado por... O sea, si sentís el llamado... Claro, como una vocación. Que no lo ignores, exactamente. Uh-huh. Y que sigas tu corazón y eso en realidad aplica a cualquier cosa. Uh-huh. Tipo, eso, como que sea toda tu ley, ¿no? Como hacer tu... Bien, bien, bien. Lo que te haga feliz. No. Música que estés escuchando por estos tiempos, ¿qué estás escuchando? Ay, no sé, recién veníamos escuchando Pantera. Uy, a pleno. Pero bueno, es Pantera es algo que escuchás siempre. Vuelve a tocar Pantera. Lo que me había dicho él, sí. Sí, 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 vuelve a tocar. Después de 20 años más o menos. Sí, bueno, claro. Sí, estábamos hablando quién, porque él me dijo que, no sé, yo no sé igual. Es lo que me dijeron, vamos a nombrarlo... como que era sacó él. Estás. Estamos acá con Fermín alias Ferneto. Músico también, ¿no? Nos comentaba también. Músico también, que seguramente en alguna oportunidad vamos a hablar con él también. Claro. Así que bueno, me decís que ahora estabas escuchando Pantera o simplemente decís, bueno, pongo música, esta es mi playlist y que reproduzca ¿O te sentás a escuchar música en algún momento? Ay, es que cada época en realidad es un montón de cosas diferentes. Como que ahora estoy por ahí escuchando cosas más tranquilas, pero más, no sé. Tipo, hay un artista que me encanta que se llama Yeba, tipo Y-E-B-B-A. Ajá, Yeba. Y me vuela la cabeza, tipo, en este momento. Pero bueno, también puedo escuchar Pantera en el auto. Bien, bien. Ubicás como que no tengo un parámetro, es decir, que está bien. ¿Has escuchado la música de Childish Gambino? Childish Gambino, sí. Childish Gambino, así se pronuncia, ¿no? Hay una serie que está muy buena, le comentaba Ariel, Atlanta. Atlanta. ¿La viste? Sí. Está muy copada esa serie. Sí, sí. Como que deja una linda enseñanza, está buena. Es que sí, es Daniel Glover, es el chabón, claro, actor. Es actor, claro. Interesante todo eso, muy interesante. Sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, eso es básicamente. Bien, excelente. Bueno, ya son las 20 horas y 2 minutos en la República Argentina. Hablando con Josefina Anselmo. Josefina. ¿Te puedo cambiar el nombre? No. Josefina. Josefina. Para los pibes. No, es tremendo el tema de los nombres, ¿viste? Cuando no lo saben pronunciar o lo dicen mal. Un apellido, igual, ¿no? Sí. Yo lo he sufrido con Centellas, por ejemplo. No, pasa. Bueno, Josefina, te quiero agradecer por el tiempo. La verdad que te hayas acercado. Para nosotros es muy lindo que estés acá. Así que, bueno, esperemos que en una próxima podamos tener algún acústico o algo. Sí, estaría buenísimo, sí. Que puedas tocar acá, cantar acá, ¿no? En vivo. ¿Cómo? Un guitarrazo acá en vivo, estaría buenísimo. Sería genial, sería un guitarrín, genial. Guitarrón. Guitarrín, guitarrón, exactamente. Bueno, José, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Uy, se me cayó el teléfono. Hola. gracias a ustedes y nada, tremenda invitación. Y cuando tengas fechas vengo corriendo y se las... Claro, claro que sí. Se las digo en el ayudamos a difundir, y por supuesto. Me voy. De una que sí, de una que sí. Siempre, claro, sí. Siempre las puertas abiertas aquí en el programa. De alguna manera tratamos de aportar con un granito de arena a los diferentes artistas de la ciudad, locales.
y demás, ¿no? Nos gusta de alguna manera dar difusión al trabajo, al esfuerzo que cada artista hace, porque obviamente todo lleva un esfuerzo. Sí, obvio que sí. Y en este caso queríamos hablar con vos, conocer un poco más de cerca tu trabajo y a través de tu voz también. Vamos a escuchar Chamana, que es lo último de Josefina Anselmo, que próximamente estará anunciando nuevas fechas. Va a tener dos lados, el lado A y el lado B. La semana que viene, claro, sí. El lado A vendría a ser, sale la semana que viene en todas las otras plataformas para que puedan ir escuchando. Y bueno, y también saldrá otro videoclip. Bien, ya que estamos. Excelente. ¿Cómo está? ¿Cómo sí. está? Y Palmer también la está rompiendo. Muy buena. Capo total. Sí, muy bueno. Así que, bueno, ya tenemos entonces. La semana que viene vamos a tener nuevo trabajo de Josefina Anselmo. Escuchamos Chamana. Nosotros seguimos hasta las 21 horas, como siempre, por Cadena 103.